nos han dicho nada dulce. Hicieron la sangría, muy rica, dulcita, pero es apenas un coctelito. Hicieron los hongos rellenos, hicieron las... ¿Cómo se llama? Las tostaditas de camarón. Tostaditas de camarón y nada dulce. No, claro que sí, para que usted quede altísimo en esta Navidad. Me hicieron correr por todas las cocinas aquí de Sabores para buscar los ingredientes porque ella quería dulce. Sí, por supuesto. Y como mi amiguis quería dulce, yo la voy a complacer. Lo que vamos a hacer es un poco montar en copas diferentes algo muy sencillo. Y digamos, si la suegra va a llegar, esto es perfecto. Porque va a decir, qué mujer. Sí, más dedicada. Qué bárbara. Pero, y si supiera que todo es falso y de mentira y que es un minuto en que lo hacemos. ¿Por qué? ¿En serio? Pero ella no va a saber. Ella no le vamos, la vamos a dejar con esa buena impresión. Vea, la crema batida o digamos chantilly, vienen muchas presentaciones, lo venden en todos los supers y dice así chantilly, crema batida, usted nada más compra la caja y la sube con una batidora. Puede. Vamos a ver, voy a hacer el intento. Pero todos los productos. Cris, pero yo he visto uno que es como de. Hay uno que es como spray, si digamos usted quiere usarlo, lo puede usar. Pero si no viene en un cartón y simplemente se bate a velocidad alta, atrás de los cartones, usted ha visto que vienen las instrucciones. No, yo las ocupo. O sea, yo, así yo las leo. Es súper fácil, yo también. Sí. O sea, es comprar una crema batida que nos vaya a subir y listo. Y vamos a derretir algún chocolate que tengamos delicioso. ¿Cómo se derrite un chocolate? Simplemente en el microondas. Si es un chocolate de cobertura, nos va a derretir. Pero les voy a decir algo. ¿Qué? Si no tienen chocolate, usen uno líquido que le ponen a los helados. Ajá. Ya, más fácil. Nadie se va a dar cuenta de que hicieron eso. Entonces, así es como hacemos un mousse falso. Esto es un mousse falso de chocolate. Porque no hicimos lo que haría un francés en su cocina durante horas. No. Haciendo todo, no, nosotros somos ticas y somos más sencillas, queremos ir al mundial. Y vamos al mundial y ganamos. O sea que yo estaba fuera del país cuando pasó lo del mundial y me explicaban y yo, ajá, pero entonces el chunche chope, y me decían desde aquí, no, eso ya no eso sobre le enseñen sí, a los chiquillos. Yo que estoy van. Totalmente desconectada. No creas. No, qué cosa más terrible. Ves que nada más simplemente un chocolate con la crema que vamos a comprar. Y el asunto es tener dos mangas bonitas. Ay, no. No se pone aquí ya. Torció el rabo la ternera. No. Es muy fácil. Ya vos viste la dificultad. La chiquilla no nos entendería que el rabo, la ternera torció. No, ella no entendería. O sea, que jamás. Viene algo difícil. No, es súper fácil. Vea, una manga simplemente se compra, hay desechables y se compra la boquilla. Y simplemente en unas copas, como va a llegar la suegra, nos vamos a lucir. Entonces tenemos las copas desde el miércoles listas, tapadas con un papel y nadie se da cuenta para el domingo, porque todo está hecho para que perdure. Es lo que uno no entiende. Cree que el domingo hay que hacer todo. Entonces cuando ya llega la pobre suegra, uno la coge aborrecida. No es culpa de ella, es culpa de que nosotros no nos... Sí, sí, es cierto, no planificamos. No planificamos. Entonces vean la maravilla. Eso se lo sirven a la suegra. Este es el falso mousse de chocolate que hicimos. Le vamos a poner, este sí sería el spray que vos decís. Ajá. Con ese spray se estás volando. Y conseguimos algo lindo que ponerle para la suegra. Y ella queda exactamente fascinada. Imagínate vos que le sirvas así. Ah, no, mi hijo está también sí, casado. Sí, sí, qué dicha. Y si supiera que es falso. Ah, yo quiero hacerlo. ¿En serio? Sí. Clase número uno. Vean qué fácil. Le voy a conseguir la copa indicada para eso. Para lucirse con ya la ya le suegra. Gustó. Ay, sí. Entonces, vea, la... Si usted lo pone aquí, se le suben 40 gorilas. ¿Verdad? Aquí, ahí. Entonces, se pone miedo. Aquí. Se, con la mano derecha vas a hacer la presión. Esta mano simplemente lo sostiene. ¿Ves? Okay. Esta mano simplemente... Entonces, haces la presión y simplemente jugás. Le das vuelta, perfecto. Con la mano ahí de vamos, arriba, exacto. Ahí vamos, ahí vamos. Más cerca. Ay, Dios. Vea las formas, qué hermoso. ¿Qué? ¿Ahí ya? Me está quedando soñado. Ya. Lindo, voy con lo de encima. Voy con lo de encima. Ajá, lo de encima es un golpe y lo Cris, sostenés. Es que usted me levanta. Pone nerviosa. No, pero muy bien. Ella decía que no cocinaba. Muy bien. ¿Y qué ahí? Ahí, exactamente. Para que, recuerden que para que la manga se suelte, entonces le dan un golpe. Y lo levantan okay. Y listo. Entonces, y los chunchitos. Pónganle los chunchitos. Ah, no, va muy bien. Entonces te voy a enseñar estos a decorar el otro. Qué lindos estos. Te voy a enseñar a decorar el otro porque sí. Te voy a copiar. O
Cocina mal, pero es buena decoradora. Aquí, para el suegro. Exactamente. Cómo los quiere uno, ¿verdad? Llegan a ser así como... Ay, sí, lindos, bellos. Yo a mi suegra que está en el cielo y a mi suegro los quise tantísimo, tantísimo, que cada vez que hago un chiste sé que están allá escuchándome. Imagínense aguantarme a mí de nuera. Aquí lo que vamos a hacer, Liz, es poner un poquito. Vaya. Vaya, mi chiquito. Ay, Dios, un una basecita. Exacto. Sí. Vamos a poner aquí granola. Vean, chiquilla, las que están solteras, si después de hacerles estos postres al novio no se casan, nunca se van a casar. Déjenlo. Déjenlo, no vale. Quiebren a ese hombre. Podríamos cambiar aquí de color. ¿Verdad? Aquí tenemos cranberry, como pero pisos. Podrían ser como pisos, podrían ser pasas, cualquier fruta que tengan, kiwi, manzana, lo que sea, un poco como hacia los bordes. Estos cranberry que antes no existían, pero qué rico, cualquier ¿verdad? Cosa hay que a ustedes se les ocurra, lo que les estamos dando es simplemente la idea. Aquí vamos. Algo de colorcito. Exacto, que tenga ahí como un colorcito rojo para jugar con colores. Sí, sí, sí. Y entonces Oreo, que le encanta a los niños y le encanta... ¿Por qué nos encantarán tanto las Oreo? No sé por qué. Cris, vos estudiaste ciencias políticas. Sí. ¿Verdad que sí? Yo soy periodista, estudié ciencias políticas, estudié una maestría en comunicación política. ¿En algún momento quisiste llegar a ser diputada o algo así? Digamos no, porque no me creerían. Bueno, pero no sé. Me encanta, es el tema de encuestas, es como mi tema cuando vienen elecciones, solo en eso pienso y me encanta. Ay, sí. Pero veme metida en la cocina y siendo feliz. Sí. Entonces yo lo que digo es, pues sabes que cada vez que yo doy una clase aquí en Sabores les digo, esto es una forma de empoderar a las mujeres, como decía Simone de Beauvoir, tenemos que tener herramientas para salir adelante, todas tenemos una cocina, todas podemos tener unos pequeños ingredientes, podemos vender, podemos sacar a nuestros hijos adelante. Y las mujeres no podemos depender de un marido que no sabemos si mañana está de una vida difícil, que es competitiva, que es complicada. Entonces, cada vez que yo termino una clase digo, gracias a Dios, así es como con la revista, vos las haces crecer, las haces empoderarse, saber qué cosas pueden... Ese es el propósito de uno. Exactamente. Entonces, que la vida le permita a uno hacer eso. O sea, yo en las noches me voy, salgo aquí y me voy dándole gracias a Dios todo el camino. Yo, gracias, Señor, por permitirme este día maravilloso. Ay, Cris, se me pega. Qué lindo, ¿ah? Se me pega. Espera. Vea, ¿qué le dije yo? Téngame paciencia. Ah, no, yo. Ah, eso es. Entonces, la presión está aquí arriba. ¿Qué no la estoy regañando? Pero me está tapando. Aquí. Vean a Lisette. Ok, aquí la presión es que me faltaba eso. Por eso aquí fue. No haga presión. Ah, ok. ¿Se acuerda? Exacto. Sí. Vea que cambia completamente. Sí. Ahí está. Y cafecitos. Y cafecitos. Qué lindo, Cris, ¿verdad? Qué es terminar el jugar. Día. El día diciendo gracias Dios por, gracias, por Dios. Realmente por lo que hago. Por... A mí se me eriza la piel. Sí, qué lindo. Muchas veces pasamos nuestra vida y no encontramos y estamos frustradas. Y yo te digo, yo empecé en esto de la cocina porque yo tuve una súper depresión terrible. Metí en mi casa 2 años sin querer salir después de que me cambié, me echaron de un canal. Y entonces yo dije, ¿qué hago para salir adelante? ¿Qué hago para...? No quería salir porque toda la gente me decía lo que yo estaba viviendo y esto me rescató a mí. Si me rescató a mí de esa depresión en que yo estaba y en esa tristeza, rescata a cualquiera. ¿De verdad, Cris? Sí. Y si yo pude hacer algo, todo el mundo puede. O sea, todo el mundo puede. Entonces, sí. que de verdad que... Yo es que a mí es que me da horrible por la limpieza. Sí. Yo soy así como ella está la... hablando y está limpiando. Y estoy ordenando, pero es un poco para qué. Para terminar de contarles eso, que nosotras podemos cambiar nuestra vida, buscar qué nos gusta, no sé, cualquier manualidad, cualquier cosa, podemos salir adelante. Totalmente, Cris. Eso está en la actitud de uno. Y oigan qué lindo lo que está diciendo Cris. Y en estos días la gente se pone nostálgica y se pone un poco depresiva y un poquito a pensar qué he hecho de mi vida. Cris encontró esto, usted ojalá que encuentre lo suyo y salga adelante y deje atrás ese desánimo y esa angustia, que la verdad es que hay puertas por abrir, pero uno, Cris, es el que las tiene que abrir. Búsquelas, pídale a Dios, ¿por dónde? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta? Y sale uno de todo lo malo. Así que la gente me dice en la calle, pero ¿cómo? Si usted no se deprime, usted todo el día se ríe, mentira.
no todos tenemos vidas difíciles, complicadas. Sí. Y hay crisis. Que ponerle. Así que ha sido un gusto, salud, feliz Navidad. Ay, Cris, qué linda. Y pasaste el curso con 10. Muchas gracias por todo, de verdad. No, te quiero mucho. Vos. Vos sabes también que yo te quiero mucho. Bueno, feliz Navidad también a ustedes. Feliz Navidad.